Bueno, ahora de ahora en más, una vez que negaron en la sala 1 de Mercedes, nosotros ya lo recurrimos y esto va a casación y en casación se resolverá. En Moreno dijeron que nos daban la excarcelación extraordinaria, también dijeron que nos daban la domiciliaria, en Mercedes dijeron todo lo contrario y ahora decidirá la Cámara de Casación de La Plata. ¿Lo sorprendió este revés, doctor? Sí, porque nosotros vemos continuamente gente con domiciliaria y casos mucho peores, gente que está acusada de violación, gente que está acusada de matar personas y vemos que esperan un proceso en la calle y sí nos sorprendió mucho, pero bueno, lo respetamos, esto es la justicia, son personas que deciden y hay que saber aceptar, por eso me vine a hablar con él personalmente y lo estuvimos conversando, lo ¿cómo entiende, está él? Y está a disposición de la justicia. Bien, es una persona que asume por ahí, entiende bien las cosas, yo le explico lo más claro posible. De esto se trata un proceso penal y por la corta edad que tiene lo entiende muy bien y pero, está a disposición doctor, de la justicia. Pero, doctor, ¿es consciente, Lean, de lo que viene? ¿Es consciente? Es consciente, sabe el trabajo que estamos haciendo, es consciente que hay una cámara y por eso digo, nosotros acá tenemos que estar adecuado a lo que resuelven los jueces. En garantía de Moreno dijo que nos daba la excarcelación extraordinaria, domiciliaria. Ahora nos encontramos con otra opinión respecto a la sala 1 de Mercedes y bueno, veremos ahora qué es lo que decide casación en la ciudad de La Plata. Uh-huh. O sea, usted tiene expectativas de que esto se pueda revertir, pero... Decimos que sí, porque tenemos una visión totalmente distinta. Nosotros pensamos que él tiene que esperar un proceso, no lo consideramos un secuestrador, como siempre digo, tenemos una posición que no lo consideramos un delincuente, pero respetamos las distintas opiniones. Pero usted sabe, doctor, que la justicia ya empezó a averiguar cupo en el servicio penitenciario bonaerense para trasladarlo, porque no se puede quedar indefinidamente. Él no tiene la preventiva, Martín. Disculpame que te comente. Él no tiene la prisión preventiva porque nosotros la apelamos. Entonces no va a ir a un penal, están informando está mal. No, él pero, está, perdón, va pero a mantenerse ya en DDI. No, está bien, pero no puede quedar indefinidamente en la DDI de Quilmes. Si esto no, se mantiene así pediremos y el le pase, confirma la preventiva, pediremos... que entiendo, doctor, que si la Cámara de Apelaciones de Mercedes ni siquiera le da la domiciliaria, imagínese la preventiva. Si le da la preventiva, ya se empezaron a hacer los sondeos para ver a qué cárcel bonaerense va a ir. No se puede quedar indefinidamente en una DDI porque usted bueno, sabe perfectamente llegado, que eso de llegado, tránsito. Martín, llegado el momento, se verá. Hoy no podemos adelantarnos a una resolución que todavía no se dictaminó. Y en el caso que se dictamine, nosotros la podemos apelar, recurrir y bueno, se verá. Pero no sí, nos pero podemos mientras adelantar a algo que todavía no pasa, porque si no, le estaríamos, vos pensás que si él está mirando o alguien está mirando, la familia, estaríamos generando algo que bueno, si cuando corresponda, si él tiene que ir a un penal, irá. Hoy no. Por eso no hay que adelantar cosas que todavía no pasaron. Sí, lo que pasa es que a la familia le están diciendo cosas que no son hace mucho tiempo, doctor. Le están prometiendo... Nosotros le decimos que la lo verdad van a liberar perdón y que esto... Y la verdad es que el único que está detenido hace más de 40 días es Elegante. Esa es la realidad. Perdón, ¿me dejás hablar? Yo te sí, respondo por porque si no, viste... Sí, por el tema es, nosotros a la familia te lo pueden decir todo, la madre, el padre. No le mentimos en nada ni le prometemos nada. Nosotros los abogados nos regimos por lo que determina la justicia, como en este caso los jueces. Nosotros hacemos nuestro trabajo, la fiscalía hace el suyo y los jueces deciden. El abogado que le promete una libertad o que le promete algo está incurriendo en el código de ética. Por eso no es así y nosotros tanto a él le decimos la verdad, sean buenas o sean malas las noticias, y también a la familia, pero no mentimos en nada. Bueno, pero omitir quizás un poco de información puede estar sucediendo, ¿no? Quizás Elegante no esté del todo. Nada. Por eso el miedo que usted expresa de que esté mirando en este momento, de lo que pueda sentir, no sé, me da la sensación de que estamos adelantándonos a algo todo que no ocurrió todavía. Nos adelantamos a algo que todavía no está esto a resolver. Todavía no se resolvió, entonces no podemos decir algo que todavía no pasó. Y si en el caso que haya un traslado, es porque nosotros lo vamos a pedir. Si no, no va a haber un traslado. Pero usted está diciendo con esto que todos los medios se equivocaron y que todavía tiene posibilidad de tener la domiciliaria Elegante. No. Él tiene posibilidades de tener la excarcelación extraordinaria, porque todavía no se resolvió. Eso se va a resolver en casación. Tiene también la posibilidad de tener la domiciliaria, porque eso hay una tercera instancia, que es casación, que todavía no lo resolvió. Entonces, así como hoy tenemos la negativa, podemos tener una revocatoria en casación y que esto se adecue ahí a lo que nosotros pensamos. Pero ahí de o vuelta, no. Pero ahí puede de pasar vuelta, las dos. Hay dos situaciones.
Sí, pero ahí de vuelta, ¿cómo? Doctor, porque cuando usted dice él solo va a ser trasladado si nosotros lo pedimos. Y la verdad que no es así, porque la DDI no es una cárcel, la DDI. No es para quedarse ahí. Usted lo sabe perfectamente. Las cárceles son los penales bonaerenses y las personas que quedan detenidas, que les rechazan la domiciliaria y que tienen la preventiva y van a un penal bonaerense, no es cuando ustedes lo pidan, es cuando la justicia lo decida. Perfecto, perfecto. ¿Coincide conmigo en eso? Yo tengo una pregunta, Martín. ¿Tiene la preventiva, Elian? Tiene dictada la preventiva, lo que pasa es que ustedes la recurrieron. ¿Ustedes la recurrieron? Exactamente. No se puede quedar indefinidamente la DDI. No, Mariano. Doctor, pero yo lo que te quiero decir hoy se puede quedar acá si nosotros no lo pedimos porque no tiene, es lo que vos decís, la preventiva. Estamos diciendo que lo van a trasladar hoy, pero estamos diciendo que esto es inminente, doctor, o sea, esto va a suceder en algún momento. Ojalá que ojalá que no. Porque nosotros vamos a pedir, Mariana, el traslado, porque recién lo hablé con él, yo lo voy a pedir, nosotros lo vamos a pedir, pero no va a ir a un penal. Eso para que quede claro. ¿Y a dónde lo va a ir? Más cerca de la familia. ¿A dónde sería eso? Nosotros vamos a pedir a un lugar más cerca de la familia, porque Quilmes nos queda... Es por lo menos las órdenes que tengo de Elian Valenzuela directamente. Perfecto, eso es lo que quiere Elian, estar más cerca de su familia. Exactamente, nada pero más. Una alcaldía de... Eso es lo que quiere. Yo hago lo que él me pide. ¿Y qué lugar podría ser? Entiendo que, sí, si lo piden ellos, a una la DDI de Moreno, ¿será alguna alcaldía cercana? Perdone mi ignorancia, Marco, doctor, porque la verdad no tengo ni idea, ¿no? Pero ¿un preso puede pedir a dónde quiere ir? No, vos podés pedir acercamiento a tu familia. En este caso, Quilmes, la realidad es que queda bastante lejos y él me manifestó que quiere estar más cerca de su familia. Entonces yo tengo que hacer lo que él me pida. Me estoy acordando de los rugbyers que también habían pedido, ¿no? Estar en Campana y no se lo concedieron. No, exactamente. Todos los casos penales, Mariana, son distintos. Todos. Todos son distintos. No podemos comparar los rugbyers con el caso de Elian porque son distintos, totalmente diferentes. Seguro. Sí, Mariano, perdón. Pablo, ¿vio televisión las últimas 24 horas? ¿Vio el video que difundimos de Elian tirándole una botella con un arma automática, con una semiautomática? Sí, vi ese, vi otro de una acá. De un AK-47, pero bueno... ¿Qué siente cuando ves tomarlo? Te cuente. Yo ya lo había visto. Son esa del pinball también, esta de la... Vos te das cuenta que son réplicas. Si vos tirás con una ametralladora, sabés que a una botella la haces pedazo. Entonces, por ahí son cosas... No le dimos importancia. Te digo la verdad, yo ya lo había visto esos videos y no le doy, le restamos importancia porque no ¿quién nos manda esos videos, doctor? Porque nosotros nos llegan esos videos todo el tiempo. ¿Quién nos manda eso? Y nosotros, ¿te imaginás que no? Tiene que ser... llegan por otro lado, deben llegar Es evidente que hay una intención de un determinado grupo de gente de mostrar una imagen de Elian, ¿no? Muy, muy concreta. Perdón, se le cayó la cucaracha. A ver, sí, te escucho, Franco. Vamos a dar el retorno que se nos cayó mientras. Hay muchas versiones periodísticas. Ahí está de vuelta. Hay muchas versiones periodísticas, doctor, que indican que hay mucha tensión política entre el juez de primera instancia y los jueces de segunda instancia. ¿Hay algo de esto que está obstruyendo especialmente la posible libertad de Elegante? ¿Hay cuestiones políticas en este proceso? No, vos no te olvides que los jueces son personas y por ahí tienen distinto criterio. De un mismo caso, por ahí dos personas lo ven de distintas maneras.